Bueno, Darío, una tarde muy especial por el triunfo, la clasificación, tu situación y sobre todo el reconocimiento de la gente. Creo que fue una tarde muy linda. No fue un año bueno, pero bueno, un objetivo que nos habíamos puesto hace una semana nada más, que era poder clasificar, y bueno, se dio así, y más la verdad que fue. Era como que lo esperabas, pasó Racing y este final de colaboración. No, yo no esperaba la tensión que se vino. Nada, pero se ha vencido a que me emocionar y son cosas que para acceder a eso. Me voy muy feliz, como le dije. Eso es lo más importante. Y ahora empezar de las vacaciones y seguir a Racing. ¿Qué se puede decir de Lisandro? Bueno, lo empezaste con la pelea. Llegó a Racing con un colega y me voy con un amigo. Todo lo que se diga, seguimos con nosotros por los centros. Como Racing, aún en un momento, en un año tan tan malo como el tuvo, y terminó nuestra etapa deportiva dentro de una cancha y seguramente son muchas cosas. Por eso creo que tengo más ahorro de él y bueno, el mío también, de haber vivido momentos malos, pero siempre con el compromiso y con la identidad y el legado que él nos ha seguido desde el día uno cuando empezamos eso. Nuestra etapa deportiva. Sí, sí, nuestra etapa deportiva en Racing. En Racing, y bueno, no. Le deseo lo mejor a él, que si sigue jugando sea muy feliz. La mía, no sé, un par de días y veré cómo me encuentro, como le dije, si estoy bien y demás, seguiré, y si no, será hasta acá. Me voy feliz, muy feliz. ¿Te ves jugando en el país? ¿En algún club que ya jugaste en el caso de seguir? No sé. Sinceramente ahora me voy a tomar días a descansar y a disfrutar de mis hijas, que pudieron volver a la cancha, y para mí eso también era algo fundamental a la hora, por lo menos, de irme del club. Y bueno, fue un momento lindo. ¿Dari? ¿Tribu? Sí, bueno, la tarde era para Licha, para Darío, para Nacho, que por un minuto, y habían decidido dejar el club, así que nada, era regalarle al club y jugar de la mejor manera. Creo que habla bien de ellos. A la vista que se merecían irse así, aplaudir o emocionar, tres tipos geniales, así que nada, agradecerles infinitamente y bueno, a él lo cargó ya un poco. ¿Lo personal que representan estos dos goles y la clasificación para vos? No, mucha confianza, saber que el trabajo que venía haciendo en silencio y el trabajo que vengo haciendo día a día te sirve y vale la pena, no se sabe cuándo te va a dar el resultado, pero hay que seguir. Nada, agradecer también el apoyo y el no dejarme abandonar de mi familia y siempre estar ahí metiéndome fichas para que le siga venir. ¿Lo tenías pensado que algo dicho en el historia? Sí, se reía. Lo tenía pensado, sí, porque me había imaginado toda la noche que me iba a tocar a mí. Así que nada, no me sabía que era tan rápido que me iba a pasar, pero bueno, pude tener la suerte y nada, es mismo para él y saber que siempre lo admiré y eso traté de encontrar alguna cosa. Javier, acá justamente hace un minutito dijiste que te gustaría, que hubiese gustado irte aplaudido. Hoy te tocó, se te vio emocionado de los goles, ¿cómo es esto en lo personal para vos? Sí, como te digo, me fui emocionado porque es mucho trabajo, lo vengo haciendo. Por ahí me había tocado que las cosas no me salgan y por ahí te vas muy frustrado a tu casa. Pero bueno, como te dije, la familia nunca me dejó abandonar, nunca me dejó perjudicar, y bueno, ese es el premio que uno tiene y por eso es la emoción. Sí, es como compañero, tenemos la palabra de Joaquín Correa.
Y todo, la verdad que es muy complicado, así que hay que trabajar más y hay que seguir trabajando en ese camino. Bueno, me toca regresar este enero y esperar que todos los partidos. Tengo la otra cámara de programa. Bueno, nos tuvimos siendo regulares y nos costó algunas situaciones, algunos partidos. Pero bueno, creo que es parte del juego, pero por suerte pudimos clasificar a Copa. No fue lo que habíamos planeado, pero bueno, hay que afrontarla y tratar de controlarla. ¿Cuánto de lo que quiere Gabo pudieron hasta acá plasmar en la cancha? A veces nosotros no nos damos cuenta, estuvimos viendo muchos videos y se nos sale bastante las cosas que él pide. Así que era cuestión de convencernos nosotros, darnos cuenta que se puede. Y bueno, por ahí la cabeza incluye mucha presión, ¿cómo te puedo decir? Mucha ganas de demostrar todo junto, por ahí se va a hacer un nudo. Bueno, creo que hoy salieron las cosas. Tomar la decisión, la persona que te costó, ya la venías analizando. Sí, ya la venía.